El salón de plenos del ayuntamiento se convirtió en una gran reunión de los grupos, actores y actrices que colaboran cada año en el desarrollo de la historia de las bodas de Isabel. Se presentaba el DVD anual de cada edición y a la vez se conocían informaciones de las nuevas actuaciones de la Fundación. El DVD de este año, en forma de documental, recoge los últimos 15 años de las bodas de Isabel. La crisis económica hizo sacrificar la manera del hacer habitual, pero fue una oportunidad para contar la historia de los amantes indagando en el archivo de estos últimos 15 años de bodas. El Heraldo de Aragón ha sido el encargado de distribuir este DVD. Este año el DVD no es una síntesis de las escenas y lo acontecido durante las bodas, sino que es una recopilación de diferentes momentos muy importantes en la evolución de las bodas en estos 15 años. Es más un documental, ¿eh? Por eso es diferente, porque de alguna manera sintetiza lo que ha sido el proceso de las bodas y aparecen, desde luego, no todos, pero personajes pues, que han sido decisivos en esta evolución, ¿no? Y que gracias a todo eso pues, las bodas son hoy lo que son. Pero otro de los asuntos que mantenía en vilo a todos los asistentes eran las dos próximas actuaciones de la Fundación. La primera es la historia ya conocida de Juan Palomero, el último morisco de Gea, que se celebra del 29 al 31 de julio y por segundo año consecutivo. La segunda es la nueva propuesta para el fin de semana del 23 al 25 de septiembre, cuya historia se centra esta vez en 1212 con la partida de Diego de Teruel. Vamos a marcar ya unas líneas de actuación para que durante el verano la gente sepa quién puede participar y de qué manera puede participar. Entonces vamos a explicar dos líneas que van a funcionar estos días. Una, la línea de la leyenda, que va a estar en la interpretación de los personajes propios de la leyenda del año pasado. Serán menos personajes que los de las bodas. Y la otra línea va a ser el llamamiento del rey Pedro a una de las batallas más importantes del occidente medieval, que es las Navas de Tolosa. Entonces, en este sentido, la gente que participe se articulará como si dijéramos desde un juego de rol, no para salir a la calle a ponerse en una jaima como en otras ocasiones, sino para hacer algo, para interpretar un personaje que tiene un sentido y que tiene una función. Vamos a explicar ese contexto histórico, qué podía estar ocurriendo en la villa de Teruel en 1212 y qué tipo de personajes y con qué actitud y con qué emociones y en qué marco estarían presentes. El alcalde Manuel Blasco califica la historia como un importante filón turístico para la ciudad, que no debe quedarse reducido al fin de semana de las bodas en febrero. Por ello propuso a la Fundación ampliar las representaciones y mantener más viva la historia durante todo el año. La Fundación se abre a partir de ahora no solo a la celebración de febrero, sino vamos a intentar animar a la gente. Pero me gustaría dejar claro, no pretendemos montar otra juerga, si me permiten la expresión, como la de febrero en septiembre. Otra cosa es, como ha dicho Raquel, que luego la gente que participa vaya vestida de época, probablemente con ropas nuevas, porque en septiembre no podremos llevar las ropas de invierno, pero no se trata de que la ciudad vuelva a la Edad Media otra vez, donde los grupos salgan con sus jaimas a la calle, porque yo creo que tampoco es lo que quiere el sentir mayoritario. O sea, los amantes tienen todo el sentido como está planteada las bodas de Isabel en febrero, y ahora es probar a hacer otra cosa para seguir utilizando la historia de los amantes en beneficio de la economía turística y de la economía del comercio y, por tanto, la economía de los turolenses. Estamos hablando de posibles hermanamientos con Verona o con otras ciudades europeas que tengan el amor como historia común. Podemos hablar de congresos de novela romántica en torno al amor. Podemos hablar de exposiciones de pintura en torno a los amantes, de libros en torno a los amantes, de representaciones teatrales, no solo en la calle y con actores, sino pues un día representaciones que a lo largo de la historia ha habido muchas. O sea, no hemos inventado nosotros la historia de los amantes, la estamos explotando mejor que nunca. La Fundación de las Bodas y los grupos ya están trabajando en estos nuevos capítulos. Ha habido contactos con especialistas y los guiones empiezan a esbozarse. Al acto también asistieron la nueva concejala delegada de Promoción Turística, Rocío Casino, y José Manuel Balmaña como concejal delegado de Comercio, Industria y Empleo.